Ok, lo primero que hay que entender es qué es oír y qué es escuchar. Oír es saber que hay como ruidos alrededor nuestro. Y escuchar es oír más interpretar. Entonces, partiendo de ahí, el mundo ha sido más de oír que de escuchar. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida es oír. Y el oír cómo se evidencia en el día a día de las relaciones y más en el relacionamiento de familia. Es que empezamos en una conversación y no escuchamos, oímos. Entonces por eso la persona no ha terminado la conversación y ya nos montamos automáticamente y vamos como anticipándonos y como anticipándonos y como anticipándonos. Entonces si esto lo hacemos con los mayores o con las personas contemporáneas a nosotros, imagínate con un niño. Entonces con un niño lo que tenemos es, primero, él es el que se tiene, hemos pensado que él es el que se tiene que acomodar a lo que nosotros creemos que debe ser. Entonces el niño se acerca a nosotros, empieza a comunicarse, entre comillas, escuchamos un ruido y ni lo escuchamos, e inclusive que tanto ni lo oímos. Entonces él pasa como a un segundo plano y empieza a tener como un síndrome de fantasma que está en el mundo pero nadie lo ve, lo ignoramos. Entonces el tema es qué tanto nosotros en realidad escuchamos, pero la pregunta antes de escuchar a un hijo es qué tanto nosotros nos escuchamos. Vivimos en un ruido constante, en un oír constante. Qué tanto nosotros en realidad, primero, nos escuchamos, segundo, escuchamos a los que están al lado, tercero, escuchamos a nuestros hijos. Las preguntas más sencillas son: ¿qué es lo que ese niño usualmente me está preguntando? Y una cosa es que escuche yo unas palabras, pero qué tanto yo como que las entrelazo, las interpreto, le hago el sentido a lo que me está preguntando, porque inclusive muchas veces un niño puede preguntar de una manera y lo que está buscando es otro tema, pero eso solamente lo podemos entender si interpretamos y escuchamos. El mayor, lo dicen las mamás, lo dice todo el mundo, mi Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Pero detrás de todo es que tanto nosotros todavía no hemos podido escucharnos nosotros para poder escuchar a otros. Entonces, esto es hay un ejemplo muy sencillo, que cuando estamos enamorados, cuando estamos cercanos en la vida, no hay necesidad inclusive de descifrar las palabras ni de decir nada y nos entendemos. Eso cuando hablamos con la novia o el novio, inicialmente cuando nos conocemos hablamos a cuchuchu pichuchuchu y al otro lado del teléfono te responden a cuchuchu pichuchuchu y ahí llevamos 6 meses, un año, y con a cuchuchu chichuchuchu decidimos casarnos. ¿Y eso qué es? Que estamos cercanos, que interpretamos nuestras relaciones, todo, pero ¿qué pasa? Después de un determinado tiempo, ese apuchuchu, kichuchuchu, se empieza a distanciar, y el distanciamiento no es de metros, sino que el distanciamiento es un estado del ser humano. Inclusive en el mismo metro cuadrado podemos estar ambos y empezamos a alzar la voz porque no nos escuchamos. Entonces, el tema es que con los niños, ¿cómo podemos escuchar a los niños? Muy, muy sencillo, silencio. Y el silencio es, haz un acto completamente de una decisión de vida, de cuando alguien esté hablando, para. Oye, más interpreta y terminas escuchando. Inclusive, silencia tu mente antes de empezar a hablar. Esa orden de querer montarte en la conversación y saber cómo eres, como que sabes hacia dónde va la conversación, entonces como ganando tiempo, entonces vamos aquí y acá para terminar rápido porque no hay tiempo. Entonces es parar y poder escuchar. Yo tengo un ejercicio que lo pueden tomar, que es supremamente gratificante, que es a qué hora nos levantamos y a qué hora nos acostamos. Entonces, por decir algo, si yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche,
Entonces lo que hago es coger con mi celular y cada 2 horas coloco una alarma, pues por decir algo. La voy a colocar la alarma que no sea el minutero múltiplo de 5. Pues por ejemplo, si me levanto a las 5, 5 y 17, vamos a colocar a las 7 y 17, 9 y 17, 11 y 17, hasta las 9 y 17 de la noche. Eso durante 21 días. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar en la alarma una declaración acorde a escuchar, por decir algo. Puede ser cuando escucho, aprendo. Cuando escucho, el mundo me sonríe. Tengo algunos coaches que me han dicho que han colocado una muy chistosa que fue una S, HHH, así como de silencio. Y cada vez que suena esa alarma, yo hago un acto coherente al escucha. Cada 2 horas, pues por decir algo, a las 5 y 17 de la mañana estoy en mi casa. Me acabo de levantar, estoy bañándome, duchándome, lo que esté haciendo. Me sonó la alarma. En ese preciso momento, si tengo prendidas las noticias, silencio, escuchemos las noticias escuchándolas. Si mi señora está hablando, los niños están hablando, no me voy a montar ni a hablar con ellos, sino a escuchar en realidad qué es lo que está diciendo cada uno. ¿Cuál es la conversación que los niños están teniendo o mi esposa me está diciendo o lo que me están planteando? Por decir algo, si salgo a las 9 y 17 de la mañana y estoy en la oficina, lo que hago es 9 y 17, la declaración aparece ahí en el celular, lo que hago es hacer un acto coherente con eso. Si estoy en la oficina, entonces es que silencio, escucho lo que están diciendo los colaboradores, si estoy en una videoconferencia igual, si estoy en una reunión con un cliente proveedor, igual, escucha. Y eso durante todo el día, cada vez que suene, hasta 21 días. Eso lo que conlleva es a generar un hábito. Y el hábito de escucha es uno de los grandes desafíos que tenemos todos los seres humanos. Si llegásemos a parar un día, y no por decir sábado, domingo, y no lo hacemos, debemos continuar nuevamente por 21 días. Eso se los garantizo. Me ha dado resultado a mí porque yo he venido trabajando en este tema desde hace más o menos unos 8 años. Y no es fácil, pero les doy este tip que creo que les puede servir. Y lo más importante aquí en el fondo es que ¿cuáles son esas ganas de hablar y de no escuchar? ¿Cuántas cosas nos hemos perdido en la vida por estar hablando y no escuchando? Entonces, ¿cuántos mensajes me están diciendo mis hijos? ¿Me quieren estar diciendo mis hijos para el beneficio mío? Y por no escucharlos, ¿qué tanto me he perdido de ellos e inclusive de posibilidades hacia la vida, no solamente hacia mí, sino hacia todos ellos?